Can you miss someone that you've never met? Cause I need you now, but I don't know you yet. I'm trying my best, but I can't accept that you could bear somebody else's bed. Promise soon, cause I'm in my head. And I need you like I said, I need you like I need my bed. And I've been losing all my sleep, and I've been losing all my rest. You've been all up in my mind, and I hope you're the best. Como güey, mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo una configuración para Xiaomi Redmi Note 8 actualizada. Así que si están buscando config, quédense hasta el final del video. Y también decirles de que solo les voy a mostrar lo importante para pegar rojo, no les está mostrando ni tabba ni nada de esas cosas. También decirles de que no utilizo ninguna modificación en el teléfono. Para los que se preguntan que si he modificado el teléfono, que si he modificado mi Xiaomi, que le modifique su teléfono. Yo no he modificado nada. La única modificación que yo uso se llama DPI. Lo utilizo bien alto. Por eso es que tengo mucha sensibilidad. Y por eso es que pego bastante rojo. No porque haya modificado el teléfono. Solo porque tengo un buen DPI y se levanta la mira. Eso es lo único que tengo yo. No utilizo más nada. Un DPI alto para tener buena sensibilidad es muy importante. Así que les recomiendo de que si no están utilizando un DPI alto, porque simplemente no les gusta, que lo utilicen. Utilicen un DPI alto y verán que van a mejorar bastante. Solo tienen que adaptarse y ya. Ya es diferente a las personas que no pueden, que no pueden subirlo más de 600 o más de 700 y allá porque no pueden. Pero si tú puedes subirlo, súbelo. Súbelo porque va a mejorar bastante. Bueno, ahora les voy a mostrar la sensibilidad, que ya ustedes saben cómo lo utilizo yo. Yo le digo lo mismo en todos los videos. Y la sensibilidad sería todo al 100. Las cuatro primeras al 100. Pues, las cuatro primeras al 100 es lo más importante aquí en la sensibilidad. Ya las otras dos de abajo no importan. En el francotirador lo tienen que utilizarlo a su gusto. Ahora le voy a mostrar aquí en los controles las opciones que tengo activadas. Y miren cuáles tengo activadas. Y ahora nos vamos a HUD. Y el botón de disparo para esta configuración sería de 49%. 49. Pero, como siempre les digo, no importa el tamaño del botón de disparo, sino cómo levantan el botón de disparo. Siempre les digo que lo levanten en forma de J. Forma de J. Esa es la mejor manera para levantar el botón de disparo. Ya he hecho videos sobre eso. Es más, se lo voy a dejar solo aquí en la descripción para que vean cómo se levanta la mira en forma de J. Y también en ese video le enseño otro truco para pegar todo rojo en cualquier arma. Así que ahí se lo dejo en la descripción. Ahora le voy a poner la transparencia hasta máximo para que vean el HUD. Es un HUD 4 dedos, bastante completo. Sirve para toda clase de modo. Como pueden ver ahí en los clics, yo juego cualquier tipo de modo. PvP, clasificatoria. 4v4 para competitivo, para todo eso, gente, para todo eso sirve este HUD. No tiene limitaciones como otro HUD que de pronto no puede hacer 3D o no puede poner paredes 360. O sea, este HUD está bastante completo. No tiene ninguna limitación. Puede levantar la mira saltando, puede hacer la 3D o puede hacer todo, gente. Hace todo con este HUD. Así que eso sería todo aquí en la configuración de juego. Ahora vamos para la configuración interna del teléfono, que no va a ser tan largo el video allá, porque solo lo voy a mostrar lo necesario, el DPI y esas cosas. Bueno, ya estando aquí en la configuración del teléfono, lo primero que voy a enseñarle aquí en pantalla. Y en pantalla el tamaño de fuente. El tamaño de fuente lo tengo en la última. En la última opción, que es la más grande. Y lo tengo ahí porque utilizo el DPI normalmente en 500. Cuando estoy navegando y esas cosas. Y por eso lo tengo ahí, para que no se vean las letras tan pequeñas. Solo eso. No porque me dé sensibilidad ni nada de eso. Esto no me da nada a mí. No siento que me dé nada. Ahora nos vamos aquí
ajustes adicionales, accesibilidad. Aquí en visión tenemos el tamaño de visualización en S normal, como viene por defecto. Aquí no hemos movido nada. Vamos atrás, ahora nos vamos a físico. Vamos a físico, y aquí en físico, ahí donde dice retraso mantener pulsado, a ustedes de pronto les salga retraso mantener presionado. Lo que tienen que ponerlo en breve, a ustedes les puede salir en corto, porque a mí en el teléfono que yo tenía me salía en corto y ahora me sale en breve, así que lo tienen que poner en cualquiera de los dos, breve o corto. Bajamos y aquí donde dice clic automático, tiempo de permanencia. Aquí tenemos que tenerlo desactivado. Esta opción tenemos que tenerla desactivada. El puntero de mouse activo. Bien activado. Ahora nos vamos acá. Nos vamos aquí donde dice teclado, ratón y panel táctil. Le damos aquí. Y aquí nos va a salir la opción de velocidad del puntero. Ella por defecto les va a venir aquí en la mitad. Lo que tienen que hacer es subirla al máximo. Para esta configuración es al máximo, gente. La suben al máximo y le dan a aceptar. Ya. Vamos atrás y ya nos vamos para la opción de desarrollador. Opción de desarrollador. Y aquí bajamos. Aquí el tamaño de buffer lo tengo en 16 MB. Como pueden ver, tamaño de buffer 16 MB. Les recomiendo de que lo utilicen en 4 MB o 16 MB. Lo utilicen en alguno de los dos donde ustedes quieran. Aquí en preferencia de controlador gráfico, entran ahí y buscan Free, buscan el Free Fire. Y le dan en controlador gráfico del sistema. Por defecto les va a venir aquí en opción predeterminada. Tienen que hacer darle en el free y darle abajo. Ya controlador gráfico del sistema. Bajamos. Esas opciones que les di ahora mismo solo sirven como para que le quite un poquito el lag al teléfono. Solo para eso, no sirve para darte sensibilidad. Como les di al principio del video, lo único que te da sensibilidad es DPI aquí en Android. Ya los iPhone tienen su sensibilidad buena. Son clase aparte. Esto también, ¿para qué? Para que el teléfono te vea más fluido. Aquí en nivel de animación tienen que desactivarlo. Aquí las animaciones, todas tres la ponen desactivada. Todas tres desactivadas. Ya. Bajan. Y aquí donde dice el límite de proceso en segundo plano, aquí les recomiendo que lo utilicen máximo un proceso. Les recomiendo que lo dejen ahí. Aquí, si ustedes quieren que Google les vaya mejor. O si quieren utilizarlo normalmente como viene de fábrica, lo dejan ahí en límite estándar. Ya depende de ustedes. Ahora les voy a mostrar los DPI. Bueno, y el primer DPI sería de 890. 890 de DPI. Este DPI es bastante completo. Sirve para todos los modos. Pero lo recomiendo más para VR y duelo de escuadra. Duelo de escuadra. En PvP sirve bastante. Pero la gente ahora está bien exigente. Ahora pidiendo sus cooles sensibilidades bien altas. Así que si quieren una sensibilidad bien alta, así para moverte bien insano, insano así. Este DPI sí va a servir, pero no va a servir mucho, así que digamos. Así que lo recomiendo más para VR y 4 de sus 4. El segundo DPI sería de 980. Pero a diferencia del DPI pasado, este DPI sí sirve para los tres perfectamente. Sirve para moverte insano en PvP y sirve para jugar clasificatorio y 4 de sus 4 normal. Este sería el segundo DPI. Y se preguntan, ¿qué DPI utilizo yo? Estoy utilizando 1300 de DPI y ando en un Poco X3 Pro. Ya sería todo. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima, gente. Chao.